Esta noche, tonight, voy a hablarle del tema I'm going to speak to you about the productividad topic. En el hogar. In the home. Ahí va a salir atrás. It'll appear at the top. Productividad productivity en el hogar. In the home. Hoy estaremos hablando today we will be speaking de la actividad del hombre, of man's activity, hombre-mujer, man or woman, en diferentes esferas, in different spheres, personal, whether personal, familiar, family, social, social, civil, civil, y eclesial, and ecclesiastical, porque eso es su vida, because that's its life. Las esferas que componen su vida, the spheres that comprise your life, o las dimensiones que componen su vida, or the dimensions that make up your life, son su persona, are your person, su familia, your family, la sociedad inmediata que lo rodea, the immediate society that surrounds you, el civismo con el que debe aprender a vivir, the civil that you learn y to live, la vida eclesial, and your ecclesiastical life. Eso es venir a la iglesia. That's to come to church. Y eso es parte de su vida espiritual. That's part of your spiritual pero life. No es su vida espiritual. But it is not your spiritual en Lucas 19:12, in Luke 19:12, el Señor dijo, the Lord said, por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir un reino para sí y después volver. Therefore, he said, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. Llamando luego a 10 siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad hasta que yo regrese. So he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, and said to them, do business till I come. Aunque vamos a utilizar otros pasajes, now, well, we'll use other passages para que no haya redundancia o repetición de lectura, so that there's not a redundancy in the reading. Vamos a ir verso por verso, we're going to go verse by verse para poder ir hasta el verso 16, del 12 al 16. So we can go till 16, from 12 y vamos to 16. Bajo este título, and we're going under this title a estudiar cuatro subtítulos. You're going to study four subtitles. Cuatro puntos. Four points. Entonces, en el primer punto, so on the first point, donde acabamos de leer, where we just read, se nos está hablando de ese hombre noble, it's speaking to us about that noble man, que es el Señor Jesucristo, who is Jesus Christ, que al despojarse de su gloria, that when stripping himself of his glory, y hacerse hombre semejante a nosotros, and he became man, tuvo like la oportunidad us, por el camino de la cruz, he had the opportunity through the way of cross, de aprender justicia, of learning justice, de aprender obediencia, of learning obedience, de vivir en piedad, to live in piety, de conocer consagración, to be consecrated, y así conocer la voluntad del Padre. And in that way know the will of the Father. Obediencia, obedience, justicia, justice, piedad, piety, consagración, consecration, nos llevan al cumplimiento de la voluntad del Padre. Take us to the fulfillment of the will of the Father. Y se lo voy a explicar más ampliamente. I'll explain it in greater ese detail. Proceso de preparación, that process of preparation, que él hizo de sí mismo en el taller del alfarero, that he did himself in the workshop of the builder, del constructor, of the potter's house, I'm sorry, es un camino builder, que nosotros también tenemos que pasar, is a path that we too must cross, y es el camino de las pruebas, and that's the trial, the path of trials, de las adversidades, of adversities, y por todo lo que padeció, and because of all that he suffered, dice el verso de Hebreos 2:9, Hebrews 2:9, aprendió, he says he learned, aprendió, says he learned la obediencia. Obedience. Mire lo que dice ahí. Look at what it says there. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles cuando se hizo hombre. But we see Jesus who was made a little lower than the angels. Es decir, it's to a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. For the suffering of death, crowned with his glory and honor. Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. That he, by the grace of God, might taste death Jesús for everyone. Jesús pagó el precio por la muerte de nuestro pecado. Jesus paid the price for the death of our sins. Para que ya no llevemos esa carga. So that we would no longer carry that burden. Pero hay otra carga que llevamos. But there's another burden that we carry. Nuestras debilidades y flaquezas. Our weaknesses and shortcomings. Nuestras malas costumbres y malos hábitos. Our bad customs and habits. A eso.
to that, tenemos que morir nosotros. We have to die ourselves. Y en el taller del alfarero, and in the potter's workshop, que puede ser en la iglesia, that could be in the church, donde hay codazos, where we're hit with elbows, donde hay roces, where we run up donde against alma each other, y entendidos, where there's misunderstandings, y el área más íntima, in the most intimate part, el hogar, the home, la familia, the family, la pareja, the couple, porque ahí se va a manifestar de qué somos hechos. Because that's what we'll manifest, what we're made of. Porque si a alguien va a usar Dios, because if God is going to use para someone probarnos, to test us, y para que aprendamos, and so that we can learn, es a nuestra pareja, it's our spouse, a nuestra esposa o a nuestro esposo, our husband or wife, según sea el caso, whatever the case might be. Pero eso no lo debe convertir en su enemigo, but that shouldn't turn them into your enemy, sino lo debe de coronar, but rather crown, de gloria y de honor. With crown you with glory cuando and honor. Usted pierde una batalla, when you lose a battle, usted gana una corona, you win a crown. Cuando usted pierde un pleito en el hogar, when you lose a disagreement in the home, usted gana una batalla, you win a battle. Cuando usted gana una batalla, when you win a battle, usted pierde imagen y autoridad, you lose image and authority. Hay muchos creyentes, there are many believers, que se creen ganadores en todas las batallas, they think they're winners in all battles, y ganaron una discusión, and they won an argument, pero perdieron identidad y perdieron autoridad, but they lost identity and they lost authority. Perdieron autoridad porque no actuaron como Cristo, they lost authority because they didn't act like Christ. Y como actuar como Cristo es lo que nos da autoridad, and because acting like Christ is what gives us authority, pierden imagen y pierden autoridad, they lose image and they lose authority. O tengo la imagen de Cristo, I have the image of Christ, en mi actitud, in my attitude, o tengo mi propia actitud, or do I have my own attitude. Y entonces habrá muerte. Then there will be death. Ya basta de ganar argumentos. You know, it's enough with trying to win arguments. Ganemos juntos la guerra. Let's both win the war together. Cristo fue coronado de gloria y honor. Christ is crowned with glory and honor. Ay, que usted no conoce la clase de mujer con que yo vivo. I mean, you don't know the type of woman that I live with. Espéreme un momentito, le voy a decir en un rato por qué la tiene así. I'm gonna tell you why you got her like that. No se preocupe, para allá voy. Don't worry, I'm heading there. Ah, pero es que usted no viene, no sabe el marido con el que yo vivo. Oh, it's because you don't know the husband that I live with. Espéreme un poquito más. Well, just wait a little longer. Y le voy a decir de dónde viene todo eso. And I'm gonna show you where that all is coming from. Pero si Jesús, but if Jesus, se hizo inferior cuando él era superior, himself inferior when he was superior. ¿Qué es eso? Eso es humildad. What is that? That's humility. A lo mejor es cierto que tú tienes más cualidades, maybe, hermana, que tu marido. And maybe it is true, sisters, that you have better qualities than your husband. O hermanito que tu mujer. Or you brother than your wife. A lo mejor eres más inteligente. Perhaps you're more intelligent. Más brillante. Perhaps you shine. Es rápida para actuar, perhaps, y decidir. Quick at action and decide. Y tu marido parece tortuga, el amigo. And maybe your husband's like a turtle. Y entonces tú siempre quieres ir adelante, so you always want to go ahead, y resultas usurpando un lugar que no te corresponde. And you end up usurping a place that does not belong to you. A eso se les llama en buen español, that's what we call in good Spanish, mandilones. She wears the pants. O majijito, mijijitos en el Caribe. Porque la señora tiene talentos y habilidades. Because the woman has talents and abilities. Pero tenemos el que tiene más talentos, but the one who has more talents, que aprender a decrecer, must learn to decrease, para que nuestra pareja se levante. So that our couple can rise no up. Dije dejar de hacer lo que somos. I did not say stop being what we dejar are. Dejar de ser lo que somos. To stop being what we are. No. No. Sino permitir, but rather allow, que nuestra pareja crezca. That our couple grows. Déjele, aunque sea de vez en cuando, ganar una discusión. Leave him at least every once in a while to win an argument. Una vez un pastor me dijo, one time a pastor told me, a mí mi mujer en lucha de palabras nunca me va a ganar. Me, my wife, in an argument of words is never going to beat me. Porque yo tengo verbigracia, because I have verbal grace, y tengo un elocuente y lleno de dicción lenguaje. And I have an eloquent language full of diction. Soy un filósofo para hablar. I'm a philosopher when speaking. Yo no le dije nada, nada más lo pensé. I didn't say anything, I just thought it. Pero me estás diciendo que no eres sabio. And I just thought, well, you're just telling me you're not wise. Sino que eres tonto. You're telling me that you're a fool. O como dicen en inglés. Or I'd like to say in English. Stupid. En inglés es muy común, ¿verdad? In English it's very common. En español se oye un poquito feo. In Spanish it sounds por eso a little lo dije en inglés ugly. Para no herir la conciencia. That's de why nadie. I said it in English and not offend anyone. Entonces, so then, por esta razón, because of this, porque él siendo mayor se hizo menor, because he being greater made himself fue less, coronado de gloria y honor, crowned with glory and honor, por el padecimiento porque murió a sí mismo,
because through the suffering, cada vez que tú mueres a ti mismo, every time you die to yourself, Dios te da una corona, God gives you a crown, y Dios te da una gracia, and God gives you a grace. Esos son recompensas. Those are rewards. Y por esa razón, and for that reason, Jesús tuvo el derecho, Jesus had the right, de recibir un reino, to receive a kingdom, y volver, and come back. No se fue como rey. He was like a king. Se fue como noble. He didn't leave like a king. Él he went like a nobleman. Noble en la tierra. He became a noble on the earth. Se hizo lacayo, ¿ves? That's hard, right? Yeah. Bueno, es que en toda tribu hay caciques y hay indios. In every tribe, there's two different groups. The chief. Oh, the chiefs. And the Indians. The chief and the Indians. In every tribe, there's a chief, and then there's. Jesús era chief. Jesus was the chief. Jefe. He was the boss. Y se hizo indio, pues. And he became. Eso es lo que significa con lo que dije con unas palabras un poquito más elegantes. That's what it means with a little bit more eloquent words that I used. Pero después de eso, but after that, el Señor en la resurrección, the Lord in the resurrection, fue coronado, was crowned, primero con espinas de burla, first with thorns of mockery, pero luego con la gloria, but then with de the glory, sentarse a la diestra de la majestad de las alturas, of sitting to the right hand of the heavens, esperando a que su iglesia, waiting for his church, ponga a sus enemigos, los enemigos de él en la tierra, put his enemies on the earth, bajo la planta de sus pies, under the foot of their feet, para que él tome foot, su propio trono, so that they could get on his throne. Él no tiene su propio trono ahorita. He doesn't have his own throne right now. Porque dice que él está a la diestra del Padre. Because it says he's at the right hand of the Father. Pero cuando se establece el reino, but when the kingdom is established, Jesús se sienta en su trono. Jesus sits on his throne. En el trono de su iglesia. In the throne of his church. Una iglesia coronada de honra y de gloria. In the church that's crowned with honor and glory. Por el padecimiento. By the suffering. Usualmente, usually, cuando atendemos matrimonios, when we tend to couples, marriages, que quieren reconciliarse, and they want to reconcile, hay una guerra de reclamos. There's a war of complaints. Es que me hace, es que me dijo o no me da. It's because he said or they did or they don't give. O es que me quita. Or it's because they take away. O es que me esconde. Oh, it's because they hide. Y se les manifiesta a las damas y a algunos caballeros. And it manifests in the ladies and some men. El espíritu del coyote. The spirit of the coyote. Y dicen, and they say, ooh, hace 20 años, ¿te acordás? 20 years ago, you remember? Memoria de elefante. Elephant's memory. Están amargados. They're bitter. Están heridos. They're hurt. Y llegan a pelearse delante de uno. And they end up fighting in front of you. Yo ya no lo permito. I don't allow it anymore. Yo les digo, ustedes ya se pelearon suficiente en su casa. I tell them, you already fought enough at your home. Aquí venimos a buscar soluciones, no para que me enseñen cómo pelean en su casa. Here we're here to find solutions, not so you to show me how you fight at home. Yo no tengo tiempo para estarlos viendo cómo se pelean. I don't have time to see how you guys fight. Yo quiero ayudarlos a salir de ahí. I want to help you get out of there. Ya hablé con él, ya hablé con ella. I already spoke to him, I already spoke to her. Ya tengo mis consejos. I have my advice. Si lo sigue, va a mejorar. Si no lo sigue, no va a mejorar. And if you don't, well, you're not. Pero usted es el que le tiene que hacer. But you're the one that has yo le doy to do el consejo de la palabra. I give you the advice of the y usted word, decide. And you decide. O se corona de muerte. Or you crown yourself al hacer lo que usted le da la gana. In doing what you want to do. O se corona de honra y gloria. Or you crown yourself al hacer with lo que Dios le pide en la Escritura. When you say what God tells you to do in Scripture. Aunque parezca. Even though que en ese momento su mujer o usted ganó. That in that moment you or your wife won. Alguien siempre se va a ver perdedor. Because someone's always going to look like they lost. Jesús se vio perdedor en Jesus la cruz. Like he had hasta lost los on the demonios cross. Salieron del infierno a burlarse de él. Even the demons came out of hell to mock him. Por eso se oscureció la tierra. That's why the earth was darkened. Es lo que dice el libro de Apocalipsis. That's what the book of Revelation says. Que se abrió el foso del abismo. That the abysm opened up. Se oscureció la tierra. And the earth was darkened. Eso pasó cuando Cristo murió. That happened when Christ died. Pero cuando vino la resurrección, but when the resurrection came, vino la corona de gloria, the crown of glory, y la corona de honra, and the crown of honor. Lo anterior, and the above, significa en numerología. Means in numerology. No, perdón, me salté. Oh, excuse me, I skipped. Segundo paso. Second foot. Lucas 19:13. Luke 19:13. Vamos rapidito. We're going quickly. Llamando a 10 de sus siervos, le dio 10 diademas y les dijo, negociad con ellas entre tanto que regreso. And so he called 10 of his servants, delivered them to them 10 minas, and said to them, do business till I come. Esto significa. This means. En numerología bíblica. In biblical numerology. Lo pleno y lo completo. What is full and complete. Eso significa el número 10. That's what number 10 means. Por esta razón, for this reason, póngame el siguiente slide. Please put the next para slide que lo lean todos. So that we could all read it. Dice, it says, Abram, cuando intercedió por las ciudades de Sodoma, when he interceded for the cities of Sodom, inició a preguntándole a Dios,
Si hubieran 50 justos, he began asking God, if there were 50 righteous, ¿tú perdonarías a las ciudades de Sodoma y de Gomorra? Would you forgive the cities of Sodom and Gomorrah? Y así fue descendiendo, and he kept it decreasing, hasta que llegó a 10. Until he got to 10. ¿Por qué no bajó de 10? Why didn't he go below 10? Porque 10 representa lo completo y lo absoluto. Because 10 represents what is complete para and absolute. Tener quórum, in order to have a quorum, para hacer una invitación, in order to make an invitation, a la justicia de Dios, for the righteousness of God and his mercy en nuestro medio. In our meaning. El 10 de lo pleno y lo completo, the 10 of what's full and complete, habla de la unidad, speaks about unity y la armonía, and harmony. Que dice el Salmo 133, that Psalms 133 says, que es bueno que los hermanos estén, that it is good for juntos, brothers to be together, pero que estén en armonía. But to be in harmony. Hay matrimonios que duermen juntos, there are matrimonios that que sleep viven together, juntos, that live together, que comen juntos, that eat together, que vienen a la iglesia juntos, they come to church pero together, no viven en armonía. But they're not living in harmony. Y no viven en armonía, and they don't live in harmony por lo anterior. Because of what happened se before. Coronan de muerte teniendo la razón. They crown themselves with death having the no reason esperan la honra right. De Dios. They don't wait for the honor of God. Y entonces nunca tienen quórum, totalidad. And so they never have a quórum, a totality, unidad. A unity. Juntos en armonía. Together in harmony. Es el significado del 10. Is the significance or the meaning of 10. Lo pleno, lo absoluto. What's full and absolute. Lo completo. What is complete. Es por eso. This is why. Que cuando la prueba de nuestro Señor Jesús llegó a su límite. That when the proof of our Lord Jesus was at its limit. Y lo hizo en la cruz del Calvario, and he did it on the cross of Calvary, en el pináculo del padecimiento, at the pinnacle of suffering, Jesús convocó a la justicia divina, Jesus convoked the divine a nuestro justice, favor para perdonarnos, to our favor to forgive y dijo, us, and he said, consumado es. It is finished. Está diciendo, what it's saying, me eché un 10. I did a 10. I scored a 10. ¿Qué significa eso en algunas nomenclaturas de escuelas y universidades? What does that mean in some schools and universities? 10. 10. La máxima calificación. The maximum qualification. Eso requiere esfuerzo. That requires effort. Mi hija Jamie está por graduarse. My daughter Jamie. Este año de la universidad. This year. The college, next year. She's going to graduate next year. No, May this year, next year. No, next year. No, this year. Next year. Está trabajando. And she's working. Que a veces llama y dice, ay, siento que se me revienta mi cabeza. She says, oh, I feel like my head's gonna explode. Duerme 2 horas. Sleeps 2 hours. Trabaja 15, 20 horas. Works 15, 20 hours. Se vuelve a dormir 2 horas. Goes back to sleep for another 2 hours. Porque llegar a tener un 10 es para los esforzados. Ya no esté tan vivo en su matrimonio. Don't be so alive in your marriage. Muérase un poquito. Die a little. Para que Dios lo corone de honor y de gloria. So that God can crown you with honor and glory. Apocalipsis capítulo 2 verso 10. Revelation chapter 2 verse 10. Dice, says, declarando el misterio del número 10, declaring the mystery of the number 10, como lo número, el número de lo pleno y lo completo. Like the number of full and complete. Y le dice a la iglesia de Esmirna, and he tells the church of Smyrna, no temas de lo que estás por sufrir. Do not fear about all those things which you are about to suffer. He aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested. No es cuando se pasó la luz. It's not when the light went out. O se pasó de cervezas. Or when you went over drinking beers. Y lo agarró el policía, se lo llevó. And no the es cops eso. Took, you know, that's not what it's referring to. Para ser probado. Ay, estoy en la cárcel, que es una prueba. Oh, I'm in jail, it's a test. No, la prueba estuvo en el alcoholímetro del policía, no, que no, dijo no. Que usted había tomado. The test was in the breathalyzer of the cop that said you drank too much. Y por eso se lo llevaron. And that's why they took you. Eso no se refiere aquí. That's not what this is referring to. Y tendréis tribulación por 10 días. And you will be in tribulation 10 days. Pero dice, sé fiel hasta la muerte. But it says, be faithful till death. Y yo te daré la corona de la vida. And I will crown you with life. ¿Por qué 10 días? Why 10 days? 10 días literales. 10 literal days? No. Hasta que se cumpla el tiempo de tu prueba. Until the time of your suffering is complete. Hasta que se cumpla el tiempo de tu aflicción. Until the time of your trial or affliction is complete. En el caso de Cristo, in the Christ's case, empezó en el Getsemaní. It began in the Gethsemane. Y terminó en la tumba. And he ended in the tomb. Toda prueba tiene un inicio. All trial has a beginning. Y tiene un fin. And has an end. En el caso de Israel, in the case of Israel, Dios quería, God wanted, que pasaran el desierto en 40 días. That they wanted them to cross the desert in 40 days. Perdón.
Excuse me. En tres días. In 3 days. No, pero se les ocurrió una buena idea. Oh no, but they had this great idea. Que era bueno ir a inspeccionar 40 días la tierra. That it was good to go inspect the land for 40 days. Y mandaron a 10 carnales y a 2 espirituales. And so they sent 2 carnals and 2 spirituals. Y casi siempre, and always, always, la influencia de los que son más pesa sobre los que son menos. The influence of those that are more weighs heavier than those that are less. Y los carnales destruyeron todo. And those fleshly ones destroyed it all. Y eso le costó a Israel, and that cost Israel 40 años en el desierto. 40 years in the desert. Plan de Dios, 3 días. Plan of God, 3 days. Plan del hombre, 40. Plan of man, 40 years. Algunos ya llevan 40 años de matrimonio. Some of you have 40 years of marriage. Pleito, pleito, pleito y pleito. Fighting, 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 fighting. Fingiendo. Faking. Como que todo está muy bien. As if everything was okay. ¿Qué, qué dirán? Que ya tenemos 40 juntos y que ya no nos aguantamos. What will they say? We've been together for 40 years and we can't stand each other. En el cuarto, uno en un cuarto y la otra en el otro. One in one room, the other in the other room. Ya son matrimonios que ya están destruidos. Those are marriages that are already destroyed. Pero están guardando una apariencia. But they're keeping up with appearances. ¿Sabe por qué? You know why? Porque nunca han superado sus pruebas. Because they never overcame their trials. Nunca pasaron la prueba del carácter. They never overcame the trial of the character. No pasan la prueba de la integridad. They didn't pass the test of integrity. No pasan la prueba de la honorabilidad. They didn't pass the test of honorability. No pasan la prueba de la armonía. They didn't pass the test of harmony. No pasan la prueba del servicio. They didn't pass the test of service. Porque matrimonio es servicio. Because marriage is service. Y por eso es que le llega 20, 30, 40, 50 años de matrimonio. And that's why you get 20, 30, 40, 50 years of marriage. Y decían, wow, 40 años de matrimonio. And they say, wow, 40 years of marriage. Y ellos por dentro, and them on the inside, se tragan la saliva con amargura. They swallow their spit 40 with bitterness. Años de infierno. 40 years in hell. El primero y el segundo año fueron bonitos. The first and the second year were great. Pero el resto, but the rest, Satanás se nos metió a los dos. Satan got in both of us. No dicen eso. They don't say that. Dicen Satanás se le metió a mi mujer. Oh, Satan got into my woman. O Satanás se le metió a mi marido. Or Satan got into my pero no husband. Dicen el diablo lo traigo yo. But they never say, oh, I got the devil. Porque no nos gusta reconocer nuestras debilidades. Because we don't like recognizing our pero weaknesses. Si quiere que el número completo de 10 días de prueba pasen rápido, quickly, pues muérase a usted mismo rápido. Then die to yourself quickly. Al ego, al yo, al orgullo, a la suficiencia. To your ego, to your you, to your self-sufficiency. Échenlos a la tumba. Cast them into the tomb. Tráguese el orgullo. Swallow your pride. Antes de responder, muérdase la lengua. Before you respond, bite your tongue. No le digo que se la trague porque se va a ahogar. I don't tell you to swallow it because you'll choke. Pero algunos solo así se van a componer. But some of you, only that way is going to get fixed. Y ojalá que Dios lo resucite. And hope that God resurrects you. Porque no crea que el contrincante que tiene en la casa lo va a resucitar. Because don't think that that contender at home is going to be. Llegó un hermano a un entierro en Los Ángeles. A brother showed up to a funeral in Los Angeles. Y le dijo a la señora, hermana, dijo. And he said to the lady, sister. Dios me dijo que va a resucitar a su esposo. God told me that he's going to resurrect your husband. Esto fue cierto. This is true. Y dijo, no, dijo, déjelo ahí. He said, no, leave him there. Porque ya pagó el seguro. Because the insurance already paid. Y si lo resucita, lo va a tener que devolver. And if he comes back to life, I'm going to have to return it. ¿Qué matrimonio habían tenido? What marriage did they have? Valía más el dinero que la relación. Money was worth more to them than the relationship. Número 3. Number 3. Verso 14 del libro 19 de Lucas. Verse 14 of Luke 19. Pero sus ciudadanos lo odiaban. ¿A quién? A Jesús. But his citizens hated him. Who? Jesus. Y enviaron una delegación tras de él. And they sent a delegation after him. Diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Saying, we will not have this man reign over no us. No dice que fueron y le dijeron a él. It doesn't say that they went and they told him. Sino que cuando él se fue. But that when he left. Cuando él se dio la espalda. When he turned his back. Para ir a recibir el reino. To go receive the kingdom. Armaron la delegación. They put a delegation together. Y a espaldas together, de él. On his back. La mandaron. And they sent it. Para que le dijeran a todos. So they could tell everyone. A este no lo queremos. We don't want this one. Esos son los enviados que se dejan utilizar por el diablo. Those are the ones that are sent that let themselves be used by the devil. Que el diablo usa a la gente hoy. Because the devil uses people today. A los que se dejan. Those that allow them. Hubo un solo Judas. There was one Judas. Pero hay muchos que tienen el espíritu de Judas. But there are many that have the spirit of Judas. Y andan traicionando a sus esposas y a sus esposos. And they're betraying their husbands and their wives. A sus hermanas y a sus hermanos. Their brothers and sisters. A sus pastores y a sus pastoras. Their pastors. A sus líderes y a sus ministerios. Their leaders and their ministers. Hay un espíritu de traición. There's a spirit of betrayal. Que una cosa es aquí. That one thing is y otra cosa here, es allá afuera. And there's another thing cuando outside. Le dan la espalda, when they give you their back, when you turn es their otra back, cosa. You're one thing. No fueron con él. They didn't go with him. No tuvieron valor para ir con él. They didn't have the courage to go with pero him. A sus espaldas. But behind his back. Es lo que hace
muchos matrimonios. It's what many marriages do. Empiezan a hablar del marido con sus comadres. They begin to speak about their husband with all their friends. Y los maridos, and their husbands, le empiezan a contar sus penas a su secretaria o a la mujer que atiende la administración. They start telling their worries to the secretary, to the lady that handles the administration. La otra casada y el casado. The other one married and he's married. Una lagartona y el otro bruto. Another one's jumping and the other idiot. ¿Entiende el mexicano lagartona? Do you understand that yes, eater? Chuchota, pues. Dog. Golosa. It's a dog. Con una impureza. With impurity. Con un corazón no purificado. With a heart that's not purified. Ay, hermano. Oh, brother. Venga. Come. Ayúdeme con el mouse de la computadora porque pesa mucho, hermano. Help me with the computer's mouse, it's so heavy. Y ahí va el otro que está acostumbrado a levantar ladrillos o lo que sea. And the other one that's used to y pone la manita. Y si esto no pesa, dice, ay, es que hágale para acá, hermano, hágale para allá. He's like, oh, this is not, oh, well, just move it here, brother, just move it here. Y ahí empieza el enredo. And that's where the tiles las más descaradas o inocentes. If they're not innocent or without shame. A un pastor que yo conozco le pasó esto. I know a pastor that this happened to. Ay, hermano pastor, le dijo y le agarró las manos. Oh, brother pastor, and grabbed his hands. Ore por mí, dijo. Pray for me, she said. Así de una vez. Just like that. O como otra. Or like another. Que andábamos con mi esposa. That we were with my wife. Y dijo, pastora, mire, me duele esto. And she said, pastor, look, this hurts. Le sacó una cosota que le llegaba a la yo no vi. Mi esposa me contó, le llegaba a la cintura, hermano. I pulled out a thing that went to her waist. I didn't see. She showed my wife. Yo reprendí al demonio sin ver, sácala de su espiritual. In the name of Jesus, spiritual warfare. Había un montón de gente ahí, hermano. There's a lot of people there, my brother. Un hermano que andaba ahí cerca que hizo. Another brother was nearby was like, O era inocente. Or he was innocent. O era bien impura. Or very impure. Hoy aprueban. Today they approve que las viejas chichonas anden en la playa, digo las mujeres con mucho gusto, that the women with a endowed bust se vayan a la playa, go to the beach, y se asolen boca arriba sin nada arriba, and tan topless, y sin nada abajo, and bottomless. Ah, pero si una señora, oh, but if a woman se pone su niño a mamar, breastfeeds their children, y lo tapa, and they cover ay, qué up. Asco. Oh, how disgusting. Eso es natural. That's natural. Lo otro no. The other thing, not so much. Además, esa leche solo le gusta a los nenes. Besides, that milk only the kids like. Sí, son los que se la comen. The ones that eat it. Bueno, mejor no sigo por ahí. Well, let me not keep going down that path. Esta gente de la que estamos hablando. These people that we're speaking about. Son los que se levantaron para no reconocer a Jesús. Are the ones that rose up to not recognize Jesus. Para decir que no era el Mesías. To say that he was not the Messiah. Que no era el rey de los judíos que había venido. That he was not the king of the Jews that had come. Y por eso propiciaron un juicio de manera ilegal. And so that's why they brought up a trial. Coronándolo con una corona de espinas. They brought up an illegal trial. Para burlarse de él. In order to mock him. Hay varias razones por la cual esto fue ilegal. There are many reasons for why this was illegal. Pero como no es motivo del tema, le voy a dar nada más tres. But because this is not the motive of the topic, a Jesús lo juzgaron ilegalmente. They tried Jesus illegally. Inciso A. Incision A. Fue ilegal. It was illegal. Porque lo juzgaron de noche. Because they tried him at night. Ese tipo de juicios. That type of judgment. Debería haber sido a la luz del día. Would have been in daylight. Según la costumbre. According. Y el mandato de la ley de Moisés. To the custom and law of Moses. Inciso B. Incision B. Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. They took him to the house of the high priest. Cuando lo deberían haber hecho en el Sanedrín. When they should have taken him to the Sanedrín. El lugar donde se atendían los asuntos de la ley. The place where they did the cases of the law. ¿Por qué lo llevaron al Sanedrín? Why did they take him to the Sanhedrin? ¿Por qué no lo llevaron al Sanedrín? Why didn't they take him to the Sanhedrin? Porque ya lo habían condenado sin comprobar si era culpable o no. Because they had already condemned him without proving if he was guilty or not. En el Sanedrín se arreglaban todos los problemas judíos. Because all the Jewish issues were dealt with in the Sanhedrin. Por eso cuando fueron a Herodes, that's why when they went to Herod, él dijo esas son cosas de su ley y eso yo no lo he hago. He said those are things of your law. I'm not touching that. Desde, perdón, a Pilatos, esas no son cosas de arreglo. Excuse me, to Pilate. Inciso C. And incision C. Influenciaron a una multitud. They influenced the crowd.
Y le pidieron a Pilatos Pilate, que el delincuente Barrabás fuera soltado y Jesús fuera crucificado. Be released and Jesus el injusto fue libre. The unjust was set free. Y el justo fue muerto. And the righteous one was Pero ahí hay death. Una preciosa verdad. But there is a beautiful truth there. La propiciación de su pecado y el mío. The propitiation of your sin and mine. Es decir, it's to say, el sacrificio de Cristo en lugar nuestro. It's to say the sacrifice of Christ is in our place. Usted era Barrabás. You were Barabbas. Todos nosotros éramos Barrabás. We were all Barabbas. Pero él murió por nosotros. But he died for us. Inciso número 4 y final. Digo punto número 4 y final. Point 4 and final. Verso 15, Lucas 19. Verse 15, Luke 19. Este cierre, póngale mucha atención que está muy interesante. Pay a lot of attention to this close. No lo quiero hacer muy largo. I don't want to make it too long. Para no darle mucha información. So not give you too much information. Sino lo más necesario. But just what is necessary. Y sucedió que al regresar él, ya vino como rey, se fue como noble, ahora vino como rey. So it was that he returned. He left like a nobleman. He came back as a king. Después de haber recibido el reino, after having received the kingdom, mandó llamar a su presencia a todos aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero para saber lo que habían ganado y negociado. And he then commanded these servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know what everyone had gained by trading. ¿Cuál era la intención del rey Jesús? What was the intention of the King Jesus? ¿Cuál es la intención del rey Jesús que va a venir? What is the intention of the King Jesus that's Porque to el que come? Se fue, because the one that left es el cordero, is the lamb. Pero el que viene es el león. But the one that's coming is the lion. Dos veces se han abierto los cielos. The heavens have been opened twice. Una para recibir a Cristo, one to receive Christ, y se van a abrir para su regreso. And they'll open up again for his return. ¿Por qué? Why? Porque se abrió el cielo, because heavens were open, cuando él descendió como cordero, when he came down as a lamb, y se volvió a abrir el cielo, and it began to open again, cuando or open él again, fue coronado como rey. When he was crowned as king. Es lo que dice el Salmo 124. It's what Psalm 124 says. Alzaos, oh puertas eternas, oh, open all heavenly doors, y entrará el Rey de Gloria. So the King of Glory may enter. ¿Quién es este Rey de Gloria? Who is this King of Glory? Es el fuerte y valiente. He is the mighty and strong. Alzaos puertas eternas. Lift all heavenly doors. Y entrará el Rey de Gloria. And enter the King of Glory. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Who is that King of Glory? Jehová de los ejércitos. The Lord of the fuerte y violento y valiente. Strong and courageous. La primera vez se abrió para que él viniera como cordero. The first time was open so he could come as the lamb. La segunda vez se abrió para que él regresara o que regrese como rey, so that he o subiera como conquistador, perdón. As a conqueror. Aquí está representado en este verso. And so here in this verse it's represented. Desde que se fue el noble y regresó como rey. Since the nobleman left and came back as a king. El periodo actual que usted y yo estamos viviendo. The current period that you and I are living. Desde el día en que el Señor fue a recibir el reino. Since the day that the Lord went to receive a la presencia kingdom, de su padre. In the presence of his father. Dejándonos a usted y a mí. Leaving you and I. La responsabilidad. The responsibility. De edificar el reino de los cielos en la tierra. Of building the kingdom of heaven here on earth. ¿Cómo? How? ¿Cómo da inicio esto? How does this begin? Esto da inicio this begins por la edificación de la familia. By the building of the family. Ahí lo tiene en tu pantalla. There you have it on the screen. Sucede por la edificación de la familia. It happens because of the building of the family. De tal manera que a cada uno de nosotros, in such a way that to each and every hombre y mujer, of us, man and woman, nos dio igualdad de talentos. He gave us equal in talents y de responsabilidad. And responsibilities. Cada cual, each one, según la posición dentro de la familia, according to his position within the family. Hermano, su esposa es un talento. Brother, your wife is a talent. Esposa, su esposo es un talento. Wife, your husband is a talent. Inciso A. Incision A. Yo como hombre recibí un talento. I as a man received a talent. Para que desarrolle mi función como hombre. So that I can develop my function as a man. No como macho, sino como hombre. Not like a macho man, like a man. Como líder y sacerdote. Like a leader and a priest. ¿Sabe quién debe de ser más humilde? You know who should be more humble? En el hogar y en la familia. And in the family? El hombre. The man. ¿Quién debe de ceder más? El hombre. Who should cede more? The man. ¿Por qué? Why? Porque el machismo nos dice saca el pecho. Because machismo tells us stick out your chest. Y mete la panza. And stick out your gut. Y se te caen los pantalones. And your pants will fall down. ¿Qué significa? ¿Cuál es la metáfora? What is the metaphor? Cuando el macho saca el pecho. When the macho sticks his chest out. Y sube la panza. Lifts his se le aflojan los pantalones. His pants come off. Cuando el hombre se hace el fuerte. When the man acts like he's strong. Y el que quiere gobernar a su mujer por grito y por fuerza y por pleito y por violencia. Govern his wife by screaming and violence and argument. Se le cae el cinturón de la verdad de Dios y se le bajan los pantalones. His belt of righteousness falls off and his pants come off.
Y metafóricamente o ilustrativamente se queda en calzoncillos. He's left in his underwear. Y su mujer le tiene miedo porque and está desnudo. Is afraid of him. Y sus hijos le tienen miedo, el perro le tiene miedo. And the children are scared of him, and the dog is scared of him. Pero el hombre que se rinde, que se sacrifica como Cristo lo hizo por la iglesia. But the man that surrenders and sacrifices like Christ did for the church. Que reconoce cuando se equivocó y pide perdón. That recognizes when he makes a mistake and asks for forgiveness. Se cumple el Proverbios 17:6. Proverbs 17:6. Donde dice where it says que los hijos miran con orgullo a sus padres. That the children see with pride to the see the parents with pride. ¿Cómo lo miran a ustedes sus padres? How do your children see you? ¿Sus hijos los miran a usted con orgullo? Do your children see you with pride? Hubo un joven que creció en la iglesia. There was a young man who grew up in the church. Que una vez dijo, that once they said, mi padre es un viejo estúpido. My man is an old stupid man. Lo dijo. He said it. Cuando yo lo escuché, se me paró el pelo. When I heard him, the hair stuck up. ¿Qué habrá hecho el padre? Yo no sé. What did the father do? I have no idea. Pero el hijo no tenía derecho a tratarlo así. But the son had no right to treat him that way. De igual manera, in the same manner, sucede con la mujer. It happens with the woman. Ella tiene talento. She has talents que le fueron dados para funcionar como mujer. That were given to her to function as a woman. Usted sabe que en la ley de la física de los imanes los polos opuestos se atraen. You know that in physics opposites attract. Usted agarra un imán. If you grab a magnet. Y pone los polos opuestos. And you put polar opposites. ¿Y qué pasa? And what happens? Se atraen. They attract. En el matrimonio somos in matrimony, diferentes porque somos polos opuestos. We're different because we're polar opposites. Por eso nos atraemos. That's why we attract to each other. Y todo tiene que encajar. And everything has to fit. Como la mano derecha y la mano izquierda. Like the right and left hand. Pero es imposible hacer sin la mano derecha right lo que puedo hacer con las dos. Pero si usted le da vuelta al imán, around, hay una lucha. There's a struggle. ¿Por qué? Why? Porque son el mismo polo. Because they're the same tienen la misma charge. Polaridad. They have the same polarity and charge. Y se rechazan. And they reject each other. En el orden de Dios nos atraemos. In God's order we attract. En el orden del mundo nos rechazamos. In the order of the world we reject. Cuando usted maneja su matrimonio según los principios de este mundo, when you handle your marriage according to the principles of this world, se rechaza y pleito, contienda. You reject and fight. Le salen sapos y culebras de la boca para hablarle a su mujer o a su marido. Snakes and frogs that come out of your mouth to speak to your husband or wife. Se hieren, se lastiman. You hurt each other. Se mantienen con los pelos parados. You're always with their heads. Y quieren llegar con uno a que uno se pelee con ellos. And then they want to come with you so that they can fight. En una consejería. In a counseling session. Cuando lo que cada uno ya va cargado con sus proyectiles y argumentos prefabricados. Where each one of them is already armed and uno contra el otro arguments. Para ver quién tiene la bomba más grande. One against the other, so who has the bigger bomb. Y como pasó en la Segunda Guerra Mundial, like it happened in World War II, el que tuvo la guerra más grande fue Estados Unidos. He had the greatest war was the United States. El gigante dormido que despertó el general Hiroshito de Japón. The sleeping giant, the general Hiroshito, woke up from Japan. Y le mandaron la bomba atómica. And they sent the atomic bomb. E Hiroshito y Nagasaki. Hiroshima and Nagasaki. Hiroshima se acabó. It's over. Los polos opuestos se destruyen. Polar opposites destroy each other. Lo anterior. What was before, estamos hablando above, de la posición del hombre y la mujer. We're talking about the position of man and woman. Es necesario. It's necessary para que yo me convierta en lo que Dios quiere y tiene para mi vida. So that I can turn into what God wants and has for my life. No lo que yo quiera hacer. Not what I want to do. Sino lo que Dios quiere para mí. But what God wants for me. Y lo que va más allá. And what escuche goes esto, beyond that, listen to this. De mi participación de alcanzar almas y personas. Of my participation of reaching souls and para people. Para traerlos a la iglesia. To bring them to church. Ofreciéndoles el retiro eterno. Offering the eternal retirement. Les decimos a dónde van a ir. We tell them where they're going to go. Pero no les decimos cómo. But we don't tell them how. Entonces viene la gente y empieza a venir a la iglesia. And so people come and start coming to church. Y al poco tiempo ya no vienen. And a little while after they don't come anymore. ¿Por qué ya no llegaste? Why didn't you come anymore? Es que la iglesia no funciona. It's because church doesn't work. Seguimos en pleito. We keep fighting. ¿Por qué? Why? Porque les ofrecimos el retiro eterno because cuando Cristo venga por nosotros. We offer the eternal retirement when Christ comes pero for no us. Pero no les hablamos de aquí para allá qué es lo que hay que hacer. But we didn't talk to them about what we need to do from here till then. Pero ¿cómo le vamos a enseñar show, si nosotros no lo sabemos? If we don't know.
¿Cómo va a corregir usted un matrimonio? How are you going to correct a marriage? Si usted no puede corregir el suyo. If you can't correct your own. Eso provoca grandes desilusiones. That provokes great disillusion. Ay, pero tan bueno que era. Oh, but it was so ¿Cómo great. Se veía un de unido? Oh, they just looked so y de united. Repente divorciados. And all of a sudden divorced. ¿Pero qué pasó? But what happened? Algo tuvo que haber sucedido. Something had to happen. No. Algo vino pasando a través no, de los something años. Something was happening through the years. Y ellos no se dieron cuenta. And they didn't notice it. Porque se convencieron de que estaban bien. Because they convinced themselves that they were ella fine. Por su lado está bien. She by her Él por fine. Su lado está bien. He on his end was fine. Pero ella caminando para allá. But she was walking this way. Caminando para acá. And he's walking that way. Y a la iglesia. And to church. Ay, gloria a Dios, aleluya. Oh, glory to God. Amén. Sonreí, vieja, sonreí. Oh, smile, lady, smile. Ahorita no importa si sonríe o no, porque de todos modos tiene la cara tapada. Now it doesn't matter if you smile because you got your face covered up. Está un bulldog en un meme. It's like a bulldog in a meme. Y en eso sale su amo y lo agarra en la cadena y viene el hombre con la máscara. Comes out, grabs the chain, sees the mask. Y el perro le dice. ¿Y viste lo que te pasó por andar mordiendo a tu mujer? You see what happened for biting your woman? Le pusieron bozal. They put a muzzle on him. Se supone que se tenían que reír. Well, I mean, it's supposed to be that you laugh. Llevarlas al reino eterno. To keep, take them to the significa eternal la kingdom, salvación, la nueva vida en Cristo. Being salvation, the new life in Christ. Y que Él vendrá por nosotros. And that He will come for us. Pero nos olvidamos but we forget que desde ese tiempo de la salvación that from that point in salvation, hay un tiempo intermedio. There's an intermediate time. Que es nuestra vida which is our life, desde que nacimos en este mundo since we were born into this world, sea biológicamente whether biologically, o nacimos en Cristo or born in Christ, hasta que salgamos de Él until we come out of it, por la muerte by either death, o porque Cristo nos rapte y nos resucite or because Christ came back and took us. Pero hay que enseñar qué hay en medio but we have to teach what's in the middle. En este intermedio in this intermediate, debemos prepararnos por medio del dominio propio we señores, have to prepare ourselves through self-control, ladies and gentlemen, para cumplir la asignación que Dios nos otorgó for the fulfillment of the assignment that God has given us y eso va a tomar un proceso de tiempo and that's going to require y esfuerzo that's going to require a process of time para que and effort. Seamos como los dos primeros siervos de la parábola so that we can be like the first two servants of the parable los que terminan el divorcio son como el tercero those that end in divorce are like the third one que envuelven en un pañuelo todo y ahí lo dejan a ver qué pasa put everything in a handkerchief and leave it there and see what happens se plegan hoy they fight today y en la tarde están jajaja in the afternoon they're jajaja jajaja con una gran herida with a big old wound sonriendo socialmente socially smiling ¿habéis visto esas sonrisas sociales? Have you seen those social smiles? Usted pasa frente a un desconocido y le hace you go through someone you don't know you're like ¿no es cierto? Isn't that true? Sí. Y usted dice ay le caí bien me sonrió oh he said oh, a mí me no esa es una sonrisa social no, that's just a social smile una sonrisa completa es a full smile is así como usted se sabe reír, ¿verdad? Just like you know how to laugh, right? Así como su esposo se sonríe con usted. Just like your husband smiles cuando él viene del trabajo. When he comes back from work. Y usted está recostada en el dintel de la puerta con su baby doll. Waiting on the door. Y el esposo se le hacen los ojos como traganicles. And the husband's eyes are like click 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 click. Y se le sale una sonrisa como la que tiene Joe, mire. And a big smile like the one that Joe has comes out. La sonrisa ahorita es conmigo, no con Claudia, ¿verdad? The smile right now is with me, right now with Claudia. Bueno, yo no sé si ella hará eso que yo dije, pero bueno, esa es otra historia. Esas ya son intimidades de otra cosa. Y no voy a preguntar. Entonces, so then, mediante un proceso de tiempo, esfuerzo, servicio, muerte, through a process of time, effort, death, nos vamos a convertir en los primeros dos siervos. We will become to the, like the first two servants. A los cuales Dios les dio la misma oportunidad que a todos. In which God gave the same opportunity to all. Es decir, it's to say, para este caso, for this case, entendemos que los matrimonios we understand that marriage y las familias and the families no nacen, are not born, se hacen. They are made. Los hombres de confianza no se hallan. Men of virtue are not found or se of trust. Forman. They're shaped. Las chicas dicen, ay, quiero casar con un príncipe azul. Lady say, oh, I want to marry a prince charming. Y no, se va a poner morado en la primera discusión, azul. Nah, he's not going to be charming at all in the first disagreement. Proverbios 26. Proverbs 26. Muchos hombres proclaman su propia lealtad. Es decir, le bajan el sol, el cielo y las estrellas a la novia. Many say that they're loyal friends. It's to say they bring the stars, the moon, the sun, everything. Ofrecen y venden más de lo que tienen. They offer and sell more than what they have.
para convencerla. In order to convince them. Pero un hombre digno de confianza. But a one that is truly reliable. ¿Quién lo hallará? Who will find them? Como un fulano que agarró a su compadre. It's like a brother that grabbed his buddy. Y iba a ir a pedir a la novia. And he was going to go ask this handsome bride. Y se llevó a su amigo. And he took his friend. Y le dijo todo lo que yo diga. And he said everything that I say. Tú lo haces grande. You make it big. Y cuando el futuro suegro preguntó qué le ofrece usted a mi vida. And when the future father-in-law said, what do you offer my daughter? Tengo una casita con unas cuantas vaquitas. Oh, I have a little house with little cows. Y dijo el vaquero, el amigo. And the friend said, no, dijo. No. Este es un hacendado, dijo. He's got a ton of stuff. He's got a whole ranch. De cabezas de ganado. The thousand heads of herd. Y el suegro abrió los ojos. And the father-in-law opened his eyes. ¿Y de qué demás se gana la vida? And what do you win? How do you yo make a living? Por ahí tengo otros mis negocitos. Oh, I have a few businesses here there. ¿Qué negocitos? Dijo el compadre. And the friend said, oh, what este little business. Es el dueño de una gran cadena de supermercados y tiendas por departamento. He's the owner of this huge mega store chain stores. El tipo and department abrió los ojos del suegro. And the guy's like, wow, almost. Y de repente el amigo dijo. And then the friend said. Entonces le dijo el suegro, el futuro suegro. And so, como que tenía un poquito de tos. And so the future father-in-law said, oh, you no, dijo el amigo. And his friend said, no. Este tenía una tremenda tuberculosis. This guy's got tremendous tuberculosis. Le dijeron, y así son algunos. And that's how some are. Para conseguir que la chica caiga. In order to get the girl to fall. Tienen ganado y lo único que tienen son pulgas. They got a herd and really what all they got is tienen rice. Tiendas porque deben en un montón de lugares. They have stores because they owe in all these places. Tienen ranchos con cabezas de ganado. They have ranch with heads of herd. Que hay un montón que los que andan persiguiendo para que les paguen como toros detrás de ellos. Because there's a lot of them that are after them to pay them like bulls behind them. Y de las mujeres se habla de la misma manera. And the women it's spoken of the same Proverbios 31:10. Proverbs 31:10. Dice. Says. Mujer hacendosa. ¿Quién la hallará? Who can find the virtuous la otra versión dice virtuosa, pero dice su valor supera en mucho a las de las joyas. Is more precious than rubies. Usted no busque una mujer con joyas. Don't look for the woman with rubies. Como aquel fulano que se casó. It's like that guy that got married. En la noche de bodas. And on his wedding night. Empezó la fulana y se quitó las pestañas. The lady started taking her eyelashes off. Se quitó las placas. Took off her, tenía una her prótesis day. En el brazo izquierdo, had lo puso ahí. A se quitó la pierna arm, derecha. Took her right leg off. Caramba, hermano. Y por último se arrancó la peluca. And lastly, she took her wig off. Y dijo, ¿con quién me casé? Yo quiero la otra, dijo. Mary, I want the other one. Esas son las apariencias. Those are the appearances. En hombres y mujeres. In men and women. Las primeras sorpresas las va a encontrar al otro día que se levanta de la luna de miel. The first surprise you're going to find next day after the honeymoon. ¿O no es cierto, Melissa? Or is it not true, Melissa? Ese es el estilo talco. That's the tal como le amaneció, pues. Just as he woke up. O usted despierta bien peinadito. Or did he wake up all well combed? ¿Ah? ¿Huh? Si es inquieto para moverse, usted despierta con todos los pelos parados. You wake up with your head everywhere. Your ¿no hair cierto? Everywhere. Isn't it true? Así como mi nietecito Luis Alexander, Victor Alexander. Just like my grandson, Victor estoy Alexander. Estoy pensando en el Luis Portillo. I'm thinking of Luis Portillo. El más nuevito en el matrimonio de esta congregación. The newest marriage in this congregation. Ojalá que se sigan bien sonrientes y felices. See, it's good they have a big old smile and happy. Depende de ustedes. Depends on you. It's up to you. Y ese mi nieto amanece todos los pelos para el ojo. And my grandson hair all messed up, all little chinky. Y un día salí yo. And when I went out, mi pijama en la casa que yo uso pijama en la casa para dormir. A pajama in my home to sleep. Y salí así. And I walked out. Y me dijo mi hija Daisy. And my daughter Daisy says, ay, igualito que el bebé. Ay, igualito que el bebé. Chino y con los pelos parados. Chinky eyes and hair everywhere. Ya nos parecemos en cachetes con ese niño. So we're the same in cheeks. En manos. In hands. Y en pies. And feet. Y que nos babiamos para dormir. And that we drool when we sleep. No se encuentran hechas las mujeres, hermano. You don't find women made, hay que formarlas. We have to form them. Ella se tiene que dejar formar and en they amor. Have to let herself be formed y usted tiene que love. Capacitarse para formarla. And you have to, make yourself porque a golpes hasta los santos se rompen. Because even the saints break with hits. Las imágenes se rompen con golpes. Images are broken with hits. Con mucha frecuencia. With much frequency. Ya estoy cerrando. I'm closing. Las relaciones se cierran basadas en la atracción física y sexual. Relationships are based on physical and ay, sexual attraction. Casar.
Oh, I'm going to get ¿Y por married. Qué se va a casar con ella? And why are you going to marry her? Ay, porque qué curvas y yo sin frenos. Well, it's because she's got all them curves and I'm with no brakes. Atracción física y sexual. Physical attraction, sexual attraction. Eso es interesante, pero no es lo principal. It's interesting, but it shouldn't be the first thing. Todos los hombres empezamos galanes. Every one of us men. Y terminamos galones. End up with a six pack and end up with a keg. Start with a six pack and end up with a keg. Y todas las damas. And all these ladies. Empiezan como Coca-Cola. End up like a Coke. Y terminan como Coca-Cola. And end up like. Todo que al principio Coca-Cola en botella. Just at the first Coke in a bottle. Y al final Coca-Cola en bolsa. And at the end Coke in a bag. No se vayan a enojar conmigo, hermanos. Don't get mad with me, sisters. I'm just Ustedes joking. Están bien, you are bien bonitas como son. Very beautiful, just as you are. Por esa razón, reason, la atracción física y sexual, the physical attraction, sexual es que iniciamos con adulterios. Is that we begin or start formas equivocadas, adultery, sin principios bíblicos, solamente por emociones. Incorrect ways, without principles. No esperando el momento de abrir el velo en santidad. Not waiting for the moment to open the veil in holiness. El velo de la virginidad. The veil of virginity. Un velo que Dios le dio al hombre y a la mujer. A veil that God gave man romperlo and wife, en man la noche woman, nupcial. To break them on their nuptial night. Hoy en día ya no se hace eso. Today it's no longer done. En la escuela presionan a las niñas. Ja ja ja, todavía estás virgin. In school they pressure children, they pressure girls. Y hacen concursos you're so virgin. Para ver quién pierde la virginidad primero. And like many of them try to see who loses their virginity first. Y los chicos hacen concursos para ver con cuántas ellos pueden tener relaciones. And some young men make a contest of how many y ya women. Y cuando llegan al matrimonio llegan todas manoseadas y todas traumadas. And when they get to marriage they've all been touched and with trauma. Y no se tomaron un tiempo para renovarse. And they didn't take a moment to renew themselves. Y de esta manera damos inicio. And in this way we y con begin. El tiempo nos damos cuenta que se está derrumbando. And with time we notice that it's falling apart. Empezamos a engañarnos. We begin to fool ourselves. Que todo está bien. Faking that everything's fine. Nos decimos a nosotros mismos. We tell ourselves. Y nosotros que nos convencemos. And we convince ourselves. De que eso es pasajero. That this is passing. Hasta que demasiado tarde entendemos. Until it's far too late we understand. Y perdemos la disposición de resolver. And we lose the willingness to resolve. De buscar respuestas. Of finding answers. Y damos por hecho que ya todo se acabó. And we just give up and everything's done. Que el único done. Camino es el divorcio. That the only way is divorce. Regularmente, se lo puse ahí en letras grandes en la pantalla. Normally, regularly. Regularmente. Regularly. Lo que inicia mal termina mal. What starts wrong ends wrong. Si usted en matemáticas. If you in math. Empieza con un número equivocado. Starts with a wrong number. Una ecuación en aritmética. In an arithmetic equation. Usted va a terminar con resultados. You're going to end up with results. Negativos. With negative una fórmula de física. With a physics formula que usted, que empieza con más, guión, rayita, that símbolo, starts with more slash symbol y usted empieza con el símbolo equivocado, and you start with the wrong symbol todo lo que haga de ahí en adelante va a ser un resultado falso. Everything you do from that point on is going to be wrong. Aquí hay matemáticos, ¿no es cierto? That's mathematics, right? Ahí está Edgarcito, que es un cerebro, le Edgar, muy estudiado el hombre, muy capacitado. He's very studious. Me gusta platicar con él. I like to speak with him. En la altura del conocimiento. On the height of no en la altura física. Not in the physical height. Que él está más chaparrito que yo. Because he's a little shorter than I am. Pero ¿sabe cuál es lo bueno? But you know what the good thing is? Que siempre habrá la oportunidad de corregirnos. That there will always have the opportunity to correct. Pero hay que encontrar qué hicimos mal. But we have to find what we did wrong. Y estar dispuesto a corregirlo. And be willing a to correct. Reconocer. To recognize. Por eso. That's el why. Primero multiplicó uno a 10 talentos. The first one multiplied one to 10 talents. Y Dios le dio autoridad sobre 10 ciudades. And God gave him authority over 10 cities. Nuestra autoridad, our authority, en el gobierno, in government, viene de nuestra actitud de dominio propio. Comes from our attitude of self-control. Para decidir, to decide, hacer to que do, nuestro matrimonio y nuestra familia permanezca. To decide that our family and marriage si usted no may se remain. Controla usted mismo, if you don't control yourself, usted no está capacitado para gobernar su then hogar. You are not capable of governing ni your está home. Capacitado para gobernar la iglesia. You're not capable of governing ni the church. Está capacitado para dirigir a su mujer. You're not capable of ni directing your wife. Ni para educar a sus hijos. Or to educate your children. Pero hay otro camino. But there's another way. El más corto. The shortest way. Y es más costoso, and it's more costly, que se llama divorcio, which is called divorce.
cada quien por su lado. Each one by their own. Pero al ser siervos que multiplican talentos, but to be servants that multiply talents, tendremos autoridad en nuestras ciudades. We will have authority in our cities, la que inicia con el dominio propio, which begin with self-control, para edificar correctamente, to edify correctly, lo que se extiende a la comunidad, what is extended out to the community. De la iglesia tienen que salir intelectuales, físicos, matemáticos, intellectuals and physicians and mathematicians need to come out of the church. Doctores, políticos, politicians, que edifican correctamente, that edify correctly, no para ser corrompidos allá afuera, not to be corrupted out there, sino para ellos ir a purificar el ambiente, but so that they can go purify the atmosphere, para ellos ser rectos, so that they can be upright. Y en esta iglesia tenemos de todos esos. And in this church we have all of those. Pero sea honesto, sea íntegro. Be honest and haga las cosas bien. Full of integrity, do things right. Pero en la iglesia, but in church, cuando yo tengo dominio propio, when I have self-control, voy a ser una influencia a las personas que voy a servir. I'm going to be an influence to the people that I'm going to serve. Asumiendo compromiso para con Dios. Taking commitment with God. Asumiendo compromiso para con su reino. Taking commitment with his kingdom. Y asumiendo compromiso con la visión del ministerio. And taking up a commitment with the vision of the ministry. Donde yo sirvo, tengo que tener un compromiso con esa visión. Where I serve, I have to have a commitment with that vision. Porque la falta de unidad en la visión, because the lack of unity and vision, es la que provoca la división, is what causes division. Y cuando la gente se va de una congregación no es división, and when people leave a congregation it's not division. Ese es el partimiento, that's the leaving, que es el resultado the de la división, which is the result of division. Lo mismo en el matrimonio, the same thing in the marriage. Terminan el partimiento del divorcio, they end up splitting up in the divorce. Y es el resultado de los años de división entre ellos, and that's the result of years of division within them. Murmurando, murmuring del otro, from hablando con another, la comadre del marido, talking to the friend about the husband. En una ocasión, on an occasion, una mujer, a woman, me habló por teléfono, called me on the phone, de aquí de la congregación, here from the congregation, y me dijo todo lo que su marido le había contado a sus amigos, and she told me all that her husband had told his friends, de las relaciones sexuales que a él no le gustaban de ella, about their sexual relationship that he didn't like about her. Yo no voy a andar hablando de mi mujer. I'm not going to be talking about my wife. Está hablando del mismo, aunque tenga defectos usted. He's talking about himself and we have defects. Cállese la boca. Shut up. No sea bocón. Keep your mouth shut. No sea hablador. Don't be talking. Está destruyendo a sus hijos. You're destroying your children. Como aquellos hombres. Like those men. Que ¿qué le decía yo? What was I going to tell you? Se me perdió el hilo. I lost my train of thought. Uno que estaba dijo el pastor un día se perdió el hilo. Pastor said, oh, I lost. Uno que estaba dormido allá atrás se paró y gritó, cierra las puertas. And someone in the back said, close the doors. Nadie sale hasta que el pastor encuentre su hilo. No one's leaving until the pastor finds his train of thought again. Pero hermano, mire. But brothers, look. Si no asumimos un compromiso para con Dios, if we don't assume a commitment with God, para con su reino, with his kingdom, para con la visión del ministerio, with the vision of the ministry, donde yo sirvo, where I serve, y para con mis pastores, and with my pastors, no piense que yo voy a tener un matrimonio de compromiso. Don't think I'm going to have a marriage of commitment. Porque si no tengo un compromiso con Dios, que es el eterno, because if I don't have a commitment with God, who y con is eternal, su reino, que es mi vida, which, and his kingdom, which is my life, yo no voy a tener compromiso en el matrimonio. I am not going to have a commitment in marriage. Porque vivo con principios y verdades equivocadas. Because I live with principles and incorrect truths. Que están fuera del reino de Dios. That are outside the kingdom of God. Y así difícilmente su matrimonio se sostendrá. And in that way it's very difficult for your marriage to sustain. Será una persona fluctuante. You'll be a fluctuating person. Hoy se pelean, mañana se contentan. So that you fight, then tres you make días up tomorrow. Bien, dos días mal. Three days bad, two days hasta good. Hasta que un día, until one day, tarde o temprano, sooner or later, los problemas los terminarán. Your problems will end you. Muchos creen que porque la economía les está yendo bien, many believe that because their economy is going well, todo está perfecto. Everything is perfect. Pero se da cuenta que creció el negocio, crecieron las finanzas. But you notice that the business grew, the finances grew. Pero como familia se perdieron. But as a family they were lost. Perdieron a sus hijos. They lost their children. Anularon su matrimonio. They annulled their marriage. Se quedaron con dinero. They were left with the money. Pero llenos de amargura. But filled with bitterness. Y en ese tiempo que ya están así, and in that time that they're already like that, se empiezan a comparar y a juzgar a otros. They begin to compare and judge others. Y ese que se cree ahí, mira, hablando como que no lo conociera. Who does that guy think he is, acting like he don't know him? Y se comparan. And they compare. Y sobajan a la gente. And they pull people down. Yo soy más que ese. I'm more than y entre ellos mismos. Within themselves. Este ignorante que cree que a mí me va a mandar si yo soy más estudiado que él. This ignorant guy think he's going to tell me I'm smarter than he is. Y el marido dice, ¿y esta vieja fodonga qué onda? And this, the husband says, well, this
Yankee wife, what is hoy viene muy, mexicano, ¿verdad? I came to very Mexican today, huh? Y esta señora toda desarreglada, eso es podonga. This woman all busted. Esta señora toda descompuesta, ¿qué quieres? All messed up. What do you want? ¿Por qué? Why? Porque ya están comparando sus virtudes versus su debilidad. Because they're comparing their virtues against their weaknesses. Y eso hace lo de los imanes. And that's what does with the magnets. Se separa. It separates. It separates. Y no pueden arreglar sus diferencias. And they can't fix their differences. Eso se llama. That's called. Ya cierro. And I'll close. Tener una apariencia. To have an appearance. Una vida de falsedad. A life of falsehood. Que tarde o temprano se caerá. That sooner or later will fall. Y todo saldrá a la luz. And everything will come to light. Hermanos, brothers, concluyo. I conclude. Ahora sí. For real this time. Hemos de crecer y madurar. We should grow and mature. Para reconocer cuáles son nuestras debilidades. To recognize what our weaknesses cuáles son are, nuestras flaquezas. What our shortcomings are. Dejar de excusarnos en nuestro perfeccionismo. And stop perfeccionismo. Excusing us in our perfectionism. Y querer tener la razón siempre en todas las cosas. And wanting to be right in all things at all times. Debemos permitir que las verdades del reino. We should allow the truths of the kingdom. Nos corrijan. Correct us. Para poder levantarnos como una nueva persona. In order to raise up like a new person. En vez de acusarnos el uno al otro. Instead of accusing each other. Podemos convertirnos. Can become en un apoyo mutuo, in a mutual support, para que podamos complementarnos. So that we can complement each other. Qué lindo vivir un matrimonio de complemento. How wonderful it is to live a marriage of compliments. Mm-hmm. Por el otro lado, on the other end, todo hombre y toda mujer, all men and women, deben de pensar como el libro de Lucas escribe. Should think like the book of Luke writes. Dice si alguien piensa edificar una torre. Says if someone thinks of building a tower. Calcule primero si tiene lo necesario. Look first if they have the necessary. No sea que empiece y no pueda terminar. Far be it that they begin and are not able to finish. ¿Sabe cuál es la implicación? You know what the implication is? Decisión. Decision. Madurez. Maturity. Sacrificio. Sacrifice. Humildad. Humility. Deseo de edificar para toda la vida. A desire to edify or build for all your life. El reconocimiento que tengo debilidades. The recognition that I have weaknesses. Que tengo flaquezas. That I have shortcomings. Y sobre todo. And above all. Tener el valor de reconocerlo. Have the courage to recognize it. Eso hace un verdadero hombre y eso hace una verdadera mujer. That's what a real man and woman does. Porque solo así. Because only in that way. Podremos empezar a construir sobre una base sólida y firme. Can we build on a solid and firm foundation? Con la garantía. With the guarantee. De que llegaremos. That we will. A los días de la vejez. Reach our old days. Tomados de las manos. Y disfrutando de la gracia de Dios. Held by our hands and enjoying. The grace of God. Of the grace of God. Y viviendo por el poder. And living by the power y el favor de Dios and the favor of God durante todos los días de nuestra vida. All the days of y entonces our habremos llegado and then we'd have arrived para preparar un legado to leave a legacy. Número uno, number one, edificamos para nuestra vida como pareja. We edify our life as a couple. Número dos, number two, edificamos para darle una buena vida y un buen destino a nuestros hijos. We built to give our children and destiny, y número tres, a good destiny to our children. And number nos three, preparamos. We prepare para la edificación de nuestros nietos. For the building of our grandchildren. Por lo menos tenemos que tener la visión. We at least have to have the vision. De edificar en estas tres generaciones. Of edifying in these three generations. Y así como lo dice Salmo 127, 3 al 5. And just like Psalms 127, 3 to 5 says. Podamos lanzar a nuestros hijos como saeta en mano de valiente. That we can shoot our children like arrows in the warrior's hand. Y que no nos presentemos sino como el primero y el segundo. And that we not present ourselves but ofreciendo like the first fruto, and second, offering fruit, no ofreciendo vergüenza, not offering shame. Y así nuestra influencia presente, and in that way, our present influence, se convertirá en una autoridad real, will become into a real authority, para que se cumpla la palabra, so that the word might be fulfilled, de Jesús que dijo, venga tu reino, Jesus' word be fulfilled, let your kingdom come, tu voluntad. And your will be done. Esta manifestación del reino. This manifestation of the kingdom. No solo un mover en la iglesia. It's not just a movement in the church. Esto puede ser la preparación que nos lleve a la transformación. This could be the preparation that takes you to transformation. Enfrentando pruebas, enfrentando adversidades. Facing trials and adversities. Que pueden llevar nuestra vida a su máximo potencial. That can take our life to its maximum potential. ¿Eres un hombre are al máximo potencial? To the max
¿Eres una mujer al máximo potencial? Are you a woman to the maximum potential? Porque solo así podrás enfrentar pruebas y adversidades. Because only that way can you face trials and adversity. Y dejando de culpar al diablo de todas las cosas malas. And stop blaming the devil for all the negative things. Y empezar a reconocer que la mayoría de tus conflictos, that the majority of your conflicts, vienen de tus malas decisiones. Come from your own bad decisions. Y de tus acciones. And your own bad actions. Ya se me reacabó el tiempo. The time is long over. Así es que vamos done, a orar. So we'll pray. Sí, Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por la oportunidad de compartir esta palabra. For the opportunity to share this word. Solamente te pido. I only ask. Que tu pueblo la vuelva a escuchar. That your people can listen to it. Despacito, en la intimidad de su hogar. Slowly, in the intimacy of their home. Y que puedan de esa manera. And that they, in that way, comprender algo que se les fue, que se les pasó. Can comprehend something that they didn't catch. Y que puedan estar en la disposición. And they be in the willingness. De reconocer sus errores. To recognize their mistakes. De reconocer sus faltas. Recognizing their de estar dispuestos al cambio, and be willing to change, estar dispuestos a la transformación, to be willing to be transformed, que es el único camino real y verdadero, which is the only true and real way, el arrepentimiento, repentance, la confesión, confession, y el cambio, and change, recordando lo que dice tu palabra, remembering what your word says, que el que confiesa su pecado, that he who confesses his sin, y se aparta, and departs from it, alcanzará misericordia, will reach mercy, pero el que reprendido endurece su servicio, su voluntad, but he who strongly holds on to his will, de repente será quebrantado, will suddenly be broken, y no habrá para él medicina, and there will be no medicine. Ayúdanos a reedificar hogares, help us to reedify homes, a hacer una reingeniería de nuestras relaciones, to reengineer our relationships. Que cuando escuchemos tu palabra nuevamente, that when we hear your word again, vayamos anotando las cosas que tenemos que cambiar nosotros, we can be writing down the things that we need to change. Y cómo puedo hacer mejor para mi esposa o esposo, how can I be better for my husband or wife, cómo puedo hacer mejor para servir a mis hijos, how can I be better to serve my children, cómo es el amor de abuelo que le tengo que dar a mis nietos, how is the love of a grandparent that I need to give my grandkids, porque no es un amor consentidor, because it's not a spoiling love, es un amor que edifica, but it's a love that edifies, que influencia, that que influences, forma, that shapes. Pero no metamos las narices en la autoridad de los padres, porque ahora nosotros somos los abuelos y ellos son los dueños de sus hijos. Padre, aprendamos todo esto, Father, we pray this, y caminaremos una larga vida, that we will walk a long life, con la victoria siempre, with the victory always, oyendo tu voz a nuestras espaldas, hearing your voice behind, que nos diga continúa por el centro del camino, that takes us, keep down the center, y no te desvíes, and don't ni a la derecha, nor to the left, ni a la izquierda, or to the right. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen.